Sean bienvenidos a Sueño Dorado TV. Traigo para ustedes el avance oficial para el capítulo de este lunes, el número 73. Aquí los dejo. Emociones están saliendo de control. Usted se enamoró en el juego, el que se enamora pierde. Usted me necesita a mí más de lo que necesita que él. Hoy falta alguien más en nuestra mesa que deja un vacío, pero que nos dejó un legado. Llora hoy, que si no sacas eso hoy, mañana te vas a pensar en la prueba. ¿Podrán contenerlas para entregar todo su corazón en la pista? Desafío 20 años este lunes 8 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV. Con las más recientes eliminaciones de Arandú y Mapi, los equipos comienzan a flaquear y demostrar sus sentimientos, los cuales demuestran mucha tristeza, ya que se siente el vacío en cada una de las casas. En esta toma donde están Natalia y Alejo tienen una conversación un tanto extraña, ya que Alejo le dice que el que se enamora en el juego pierde y que ella necesita más a Alejo que a Kevin. La verdad que esto sonó un poco extraño. Mientras tanto, en la casa Beta lamentan mucho la ida de Arandú. Aún así se dan ánimos para seguir en la competencia. En esta toma tenemos a Dixon consolando a Joyfer y diciéndole que no puede flaquear para no fallar en las pruebas. La prueba de sentencia y hambre se realizará en el box militar, en el box amarillo, donde los cuatro integrantes de cada equipo irán encadenados y realizarán la prueba de esta manera. Les anticipo que será una prueba muy dura y difícil, ya que tendrán que soportar el peso de llevar una caja y más encima atados por una pesada cadena. Aún no hay muchos indicios de cuál equipo iría adelante, pero el equipo Beta siempre ha demostrado fortaleza en este box, aunque todo puede pasar. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el mejor contenido sobre el desafío. Nos vemos este lunes a las 8 p.m. ¡Hasta luego!